The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe. Buenas tardes, familia. Martes por acá, muñecas y muñecos. Estaba dándole una limpiecita a esta cocina porque le freí hoy al mediodía un bistecito a Diego. Y aquí cuando tú haces lo mínimo, pero cuando fríes principalmente se concentra un vapor y un olor como a grasa. Además de que aunque yo tape lo que esté friendo, siempre se aplica, porque creo que esto no funciona muy bien. Pero bueno, ya desinfecté todo. Primero le paso con la esponja, con bastante detergente, y luego vengo con este desinfectante que yo uso, que me gusta cantidad para superficies. Tiene limón y otras cosas, pero huele riquísimo y me encanta como deja todo. Pero ya todo está listo. Estuve haciendo un flancito por acá, que lo pongo un poquito de agua fría para que se refresque y no guardarlo tan caliente en el refrigerador. Por lo general, yo siempre le dejo el almuerzo a Diego para no andar a las carreras, porque me levanto temprano trabajando, y para no andar con esa tensión, le dejo el almuerzo tapado en un pozuelito. Pero hoy lo único que tenía era un poquito de congrí. Ustedes saben que a él le encanta el congrí. Y no tenía otra cosa. Entonces, para no darle atún, que trato de no darle tanto atún, porque él viviría a base de atún, literal. Siempre lo está diciendo: mami, yo con el atún soy feliz. Pero bueno, para no darle tanto atún, entonces le estuve friendo un bistecito. Yo no soporto la freidera, nunca la he soportado, y en esa cocina menos que menos. Por aquí estaba exportándose el blog, que terminé hoy de darle los últimos detalles, porque ayer lo edité completico. Ahora lo voy a subir a internet para hacer la miniatura y que ya lo tengan a la hora exacta. Parece que va a estar lloviendo en nada, está bastante nublado. Me voy a dar un baño para componerme. Tengo que grabar dos videitos y salir a hacer unas gestiones. Pero bienvenidos un día más a mi vida, mis amores. Me acabo de dar un tremendísimo baño después de comerme un purecito de papa riquísimo con carne. Y ahora estoy, mientras me bañaba y me vestía, viendo Romina Poderosa, que ya voy por los capítulos finales. ¡Uy! ¡Qué buena está! Porque mientras más avanza, mejor se pone. Ya uno sabe más o menos lo que va a pasar, pero me encanta. Me encanta, me encanta. ¡Qué buena serie! Además, no está tan larga como otra serie. Tiene 64, 65 capítulos. No estoy segura. Yo no me puedo aguantar ver con quién ella se quedaba. Sí, con el que yo quería, que es con el que se queda, o con el otro. Y busqué ahí en Google y ya estoy tranquila porque ya sé con quién se queda. Ahora voy a salir un momentico rápido para luego regresar. Y también tengo que comprar leche, que ayer se me olvidó y no tengo leche para mis batidos de proteína. Y bueno, en estos días he hecho no sé ni cuántos flanes. Y quiero hacerle un flan a la amiga de mi mamá que llega hoy, con la que ella siempre me manda frijolitos y tal. Quiero hacerle un flan. Entonces me di cuenta que no tenía leche y voy a aprovechar para comprar leche y miel. Que hace días no tengo miel para mi té y me lo estoy tomando sin miel. Me gusta tomármelo con un chorrito de miel. Me tiene Romina Poderosa, como ustedes no tienen una idea. A mí y a quien no soy yo. Se para ahí como... ¿qué está pasando? ¿Hola? Hola. ¿Y tu mamá ya la terminó de ver? Mi mamá ya la terminó de ver. Estaba ahora en lo que esperábamos, el Uber.
mirando Facebook, que no entro mucho a Facebook, entro una sola vez al día. Y mi mejor amiga de la infancia, que es psicóloga, publica chistes muy, a veces muy inteligentes de psicólogos y pacientes, ¿no? Y hoy publicó uno que el paciente le decía a la psicóloga: me paro a las 6 de la mañana, llevo a los niños al cole, empieza mi faena de trabajo en la calle, luego trabajo en la casa, no tengo tiempo para sentarme, ¿de qué zona de confort usted me habla que debo salir? ¿Cuál es la zona de confort? Y me he reído muchísimo, muchísimo. Ahí está nuestro V. Después de un viaje interprovincial, ¿no? Hemos llegado a Abro, sanos y salvos, y he pasado un sustico que tengo un salto acá. Ay, yo soy un poco cobarde para algunas cosas. Y parece ser que cerca de casa había como una manifestación, algo así, y todos los autos se estaban desviando y los veíamos coger así por abajo de casa. Porque había tanto tráfico que el Uber estaba cobrando como 2 pesos más que de costumbre. Entonces, el man, como diría Diego, chofer del Uber, agarró por una zona, o sea, agarró como si fuéramos para El Dorado primero. Y él me dijo: ¿tú marcaste El Dorado o Abro? Y yo le dije: no, Abro. Y le preguntó al hombre y el hombre dijo: no, no, es que por aquí vamos a salir a otro camino porque hay muchísimo tráfico hoy. Ya, ok. Pero después se empieza como a alejar. Nosotros no conocemos aquí más que los caminos. Lo que pasa es que me di cuenta cuando miré el mapa que es lo que ya estaba en esa avenida, ya de camino a sí, ya nos habíamos alejado para buscar otro entrada. Mira acá, loca ahí. Y entonces yo decía: veo que se acaban los edificios, veo nada más monte para acá, monte para allá. Y yo digo: ¿por dónde está cogiendo este hombre? Y yo, asustada, revisé su descripción en Uber y decía: padre de familia, no sé. Yo montándome unas películas, asustadísima. Y el nene coge y me dice: comparte mi internet para ver por dónde vamos. Y yo digo: oh, esto está feo. Pero no, después nos dice, no, el nene me dice: ya vamos llegando. Y el hombre nos dice: ¿por qué entrada quieren que los deje? Y yo dije: ah, bueno. Es que hay una pila de caminos a aparecer para llegar aquí a Abro, porque hemos venido por otros caminos que ya me conozco, pero este no me lo conocía. Es como el camino del aeropuerto, que es como carretera, así. Uh-huh. Así. Ahora venimos a Ocaloca un momento. Les estaba diciendo que vinimos a Ocaloca a buscar, ¿cómo se llama eso? Unas cosas que Diego necesita para una maqueta que tiene que hacer en equipo. Y son como unos poliespumas así, redondos, rectangulares, de varios tipos. Me estuvo mandando la foto. Y de paso, entramos aquí a la parte del lugar donde compramos las esencias. Porque se recuerdan que aquella no me gustó para nada. Esta vale $2.49 y vale más la pena que aquella, que está más grande y más económica. Uh-huh. Ahorita cuando les estaba diciendo a qué vinimos a Ocaloca, el custodio de la puerta se acercó y me dijo que por favor no podía grabar. Y no es que yo sea indisciplinada, que también, pero quería terminarle de decir a qué entramos aquí. Entonces vamos a aprovechar para llevarnos un pomito de esto, de menta. ¿Eh? ¿Hay menta? ¿Entraste menta? No, esto es basil, albahaca. No veo de menta. ¿Tiene lavanda? ¿Crees que te gusta? Ay, no te puedes quedar con el olor que da porque es muy fuerte. Sí, yo sé, pero quiero de menta. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Le estaba contando al Diego que la lo que él necesitaba para la maqueta que tiene que hacer, como que los materiales de escuela, en esa parte donde está todo lo de Halloween, era donde estaban los materiales de escuela. Entonces, yo creo que esas cosas las he visto, Diego, en las farmacias Arrocha. Esas cositas así que son tipo como de poliespuma, en las farmacias Arrocha. Sí, son como poliespuma, pero no es el típico poliespuma que nosotros conocemos. Es como algo más consistente. Ay, pero me encanta. Nosotros cuando llegamos aquí, el 25 de noviembre ya había pasado la etapa esta de Halloween. Y todo está tan bonito. O sea, tan bonito, ya saben. Es una época de asustar, pero muy bonita. Y para nosotros todos es súper, súper nuevo. Había muchísimos disfraces, muchísimas cosas con esta temática. Y tu papá y yo probándonos las caretas, los gorros. Nos demoramos cantidad. Aquí compramos unos jarros, como el jarro que compré. Compramos otro de otra medida y uno más pequeño. O sea, compramos dos medidas diferentes a la que tengo. Bastante bueno el jarro ese. También estuvimos comprando esto, que el nene hoy se puso un pantalón y luego de tenerlo puesto de bar rato con él, se dio cuenta que tenía en la parte de acá como de adelante una manchita, y era un pantalón que estaba limpio. Él no se dio cuenta qué fue lo que le cayó ahí. Entonces compramos esto que ya les estaré diciendo. Déjenme ver, no sé si enfoca ahí. Ya les estaré diciendo qué tal este producto. Dice que tú lo echas directo a la mancha y que lo dejas alrededor de 10 minutos. Y luego lo dejas trabajar 10 minutos. Ajá. Tiene unas letras súper pequeñas que no veo bien. Y luego lo echas a lavar como de costumbre. Y al parecer es un producto bastante bueno. Y funciona con todos los colores y textiles. Ya les estaré contando qué tal. Esta marca, aquí he visto muchísimos productos de ella. Y nada, estuve comprándome una enguatadita. Que el otro día la vi, que fui a Apro y me gustó cantidad. Y me quedé como con ella en mi mente. Y hoy cuando fui le dije, nene, vamos a entrar aquí un momentico para comprarme la enguatada. Para ponérmela aunque sea así remangada. En este país básicamente no hace frío nunca. Es así. Ustedes saben que estas temáticas a mí me gustan muchísimo. Eso es una cuestión de gusto porque ya me veo venir. Lo que me veo venir. Me encantan estas temáticas así de muñecos de Disney, me fascina. Y había en blanco y en negro, pero en negro me gustó un poquito más, a pesar de que yo soy team blanco en muchas cosas. En negro me gustó más. Comidita de hoy hecha por el nene, súper básica, pero deli. No teníamos ganas super de comer básica. Lo que el nene puede hacer. Ay, no teníamos ganas, no, así a mí me encanta y era lo que me apetecía. No tenía ganas de comer carne. Y todos estuvimos de acuerdo. Atuncito con bastante cebolla. Y tiene mayonesa, aunque no me parezca. Pero es una mayonesa que no me disgusta, pero tampoco es la que siempre compro. Y por eso le dije al nene que echara poco. Arroz, que creo que me echaste demasiado. Vi menos ahorita. Ensaladita de tomate y juguito. El nene está comiendo un poquito de con gris que quedaba. Así que si van a comer, buen provecho. Estoy aquí guardando la comida que hice. Dos pozuelitos de arroz blanco. Bueno, hay uno que no está tan lleno. Hice bastante. Y por aquí estuve adobando bistecitos de pechuga. Tengo algunos de cerdo adobado ahí. Yo he aprendido a facilitarme la vida y simplificarme el tiempo.
De verdad que sí, porque si no, no tengo tiempo para mí. Si no, vivo aquí, en el puesto de mando este que ya últimamente me tiene hasta aquí. Hay tremendo vapor ahora porque tengo ahí agua esperando a que hierva para hacerle flan al amigo de mi mamá, que creo que llegaba hoy. Si no hubo ningún contratiempo, mi mamá me dijo que llegaba hoy, entonces mañana me debe estar llamando para decirme que está aquí. Miren, dejé esta cajita afuera porque esto es, vaya, lo más rico que yo he olido en esencia desde que estoy acá. Es de menta, pero no es la misma menta que estaba comprando, que aquella estaba rica, ¿no? Esta está deliciosa. Esto es para los cubanos. Esto huele al chicle de menta miti miti. Le voy a estar pasando una foto por acá. Al chicle de menta miti miti. Confirmen quiénes eran de esos tiempos y quiénes se recuerdan de ese chicle. Esto huele a eso. Ya les digo, aquella esencia huele rico. Esta huele espectacular. Y literal me traslada, es vaya, oler esto es como un déjà vu, de veras. Se lo estaba diciendo al nene y cuando lo de oler me dice, literal huele al chicle de menta miti miti. Que la imagen esa que les estuve pasando por aquí, la agarré de un perfil que yo se los estuve recomendando en Cuba hace tiempo. Yo lo encontré de casualidad. Se llama Viejos Tiempos. Miren, todo el cubano, de veras, yo no conozco ni a la persona, esto no es propaganda, esto es para que ustedes, vaya, tengan de gratis un boleto al pasado. Todo el cubano del sitio que esté en el mundo tiene que buscar esa cuenta, Viejos Tiempos en Instagram. Se van a acordar de mí, se van a acordar de mí. Tantas cosas que tú dices, wow, yo comía esto cuando era niña, wow, yo jugué con esto, yo colecciono. Es increíble lo que tiene esa cuenta, que yo no sé ni dónde ha sacado todo eso. De veras que es un boleto al pasado entrar a esa cuenta. Literal, búsquenla, Viejos Tiempos. Y ahí entré a buscar en Miti Miti para que ustedes se recordaran, si no les venía a la mente con el nombre, cuál era el chicle Miti Miti. Ese olor es en Miti Miti. Mi cuarto huele divino. La otra esencia está rica, pero esta ya la rompió. Compré dos pomos porque a mí lo de acaparadora como que se me va quitando. Ese era lo primero que les quería decir. Y lo segundo, el quitamancha. La maravilla del siglo. No lo dejé 10 minutos y le eché un fuiquiti nada más, porque la mancha era así, pequeñita. Pero lo puse ahí, me puse a hacer cosas, me bañé, no sé qué, lo puse a lavar. Y cuando le voy a echar el suavizante, que lo reviso, la mancha completamente se quitó. Quería usarlo para recomendárselo si ustedes no lo conocen en este video. Magnífico, magnífico. Es una mancha vieja que no se dio cuenta. El pantalón se lavó y todo, así que me encantó. Nada, ahora estoy ya terminando de editar el vlog. Y voy a montar este clic, es el único que me falta para acostarme con un tecito. Que montando el clic donde les digo que tenía que comprar la leche en poco para el flan y todo eso, me doy cuenta ahora que no compré la miel. Pero bueno, me voy a tomar un tecito igualmente sin miel. Y voy a ver los capítulos que me quedan de Romina Poderosa hoy. Y me acuesto a la hora que sea, porque yo necesito terminar de ver esa novela ya, porque no voy a tener sosiego hasta que termine. Nada, amores, decirles antes de cerrar el blog que no sé, como siempre, quién necesite escuchar esto. Yo lo tiro al aire. Pero hay personas en la vida que uno debe alejarse de ellas un día, una semana, un mes, un año o quizás toda la vida. Yo antes, cuando las personas me decepcionaban, como que me frustraba y me sentía súper mal y me quedaba tiempo en ese estado como de replantearme muchísimas cosas, ¿no? Soy una persona que no le abre las puertas de mi vida. Nunca he sido así a nadie. Entonces, como soy tan cerrada, a las pocas personas que le doy un poquito de llegada y me decepcionan o se portan mal o simplemente se alejan sin saber por qué, como que eso me rayaba bastante antes. Al día de hoy, a veces me descoloco un poco. Esa es la verdad, pero he aprendido que cada quien da lo que tiene. He aprendido que hay personas que aportan y otras que no. Y yo simplemente cuando veo
que alguien está a punto de decepcionarme o se está comportando de manera rara o simplemente está actuando inconsecuente con lo que expresa y demás, me alejo. Porque ante que nadie me haga daño, yo me protejo y tomo distancia. Y me ha funcionado bastante bien, porque el alejarte de todo lo que no te hace bien es vida, es salud y es paz para ti. Y recuerden, la paz no es negociable. El que no te traiga paz, llámese como se llame, tenga el aspecto que tenga y el parentesco que tenga, tú allá y yo aquí. Los quiero muchísimo, mis amores. Gracias por haberme acompañado un día más y nos vemos en el blog de mañana. ¡Chao!